Bienvenidos a los 12 días de Navidad Muda con la película del día 1 de esta Navidad Muda 2020. Es la tercera vez que hago que surgió así como una idea loca hace 2 años. Esto de las 12 días de Navidad Muda, de reseñar durante 12 días antes de Navidad una película de terror navideña, en vez de hacer un especial navideño, que de todos modos voy a hacer el especial recopilando todas estas reseñas, más aparte reseñas extras. Pero bueno, estamos aquí en los 12 días de Navidad Muda. Esta es la película del día 1 y pues vámonos directo a la reseña de hoy con la película que tocó. Escogí todas al azar porque tengo más de 12 películas navideñas de terror y pues bueno, esta fue la que tocó en el día 1. Es una película que se llama Sick for Toys del 2018. Tal vez pudiera traducirse literalmente como enfermo por los juguetes, pero no, más bien enfermo, o sea, más bien es como que obsesión por los juguetes, ¿ok? Es una película del 2018 del director David del Río, que trata sobre dos hermanos que aman la Navidad y viven juntos y se apoyan mutuamente, pero están enfermos los dos, especialmente la hermana, bueno, los dos, pero digamos que cada quien de diferente forma. La hermana actúa muy infantil, muy así como que, digamos, muy optimista, pero sí, muy infantil, y tiene, desde el principio se ve que tienen a un tipo ahí, en un, como que en el granero, pues, una aparte de la casa donde viven, que viven en una como granja ahí aislada. Tiene un tipo ahí, pues amarrado y tirado ahí en el piso, porque el hermano de la chava es algo así, tiene algo que ver con fármacos y drogas y todo eso, y le está dando pues ahí algo para tenerlo ahí drogado y sumiso, etcétera. Y pues la chava lo trata, o sea, dice que es su juguete y juega con él y pues lo viola. Sí, porque también es violación cuando una mujer obliga a un hombre a tener sexo con ella. Y pues ahí lo tienen. Mientras tanto, su amigo de este cuate que tiene ahí cautivo, que se llama Roy. Bueno, el cautivo se llama Jason, el amigo se llama Roy. Lo anda buscando y anda pues investigando. Y encuentra el teléfono de esta chava precisamente ahí en la casa de este cuate. Y le llaman más para preguntarle si lo ha visto, pero total que hacen una cita. Ella pues lo invita a comer a su casa, a conocer a su hermano, y pues ya, o sea, va y todo bien, así de, ah, qué chingón, gracias por invitarme, todo. Y ella pues así enseñándole las decoraciones de la casa, cómo decoraron para Navidad y todo eso, pues así bien, bien navideña según ella. Y pues bueno, la cosa es que el hermano le pregunta, ¿y qué? ¿Te gusta? Y luego, pues sí, pues no lo quedamos, y entonces ya tiene, digamos, su nuevo juguete. Y total, ¿qué onda? Quedará ahí envuelto bajo del árbol de Navidad para que esta chava lo abra y también lo agregue a sus juguetes que tiene ahí cautivos. Bueno, ahorita nada más tiene uno, pero pues es el inicio de una colección. Tiene que coleccionarlos a todos. Y pues, en fin, así trata esta película. Como ven, a pesar de que viene en categoría de terror, yo la pondría más como en thriller, suspenso tal vez. Pero bueno, sí tiene sus elementos de terror, en el sentido que son psicópatas estos cuates que los tienen ahí. Pero últimamente no se me hizo tan buena y el final se me hizo un asco de final. O sea, en el sentido de que completamente ilógico lo que pasa pues al final. Y simplemente no acabó. No me estaba, digamos, desagradando ni le estaba odiando esta película, pero con ese final para mí se cayó todo y pasó a ser una película que estaba nada más pasable a una película que dije, no, qué porquería. Y pues bueno, les digo, no hay mucho más que contar a esta película. Las actuaciones están pues relativamente bien, especialmente de la chava, que sí actúa, como les digo, muy 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 infantil. Pero es, o sea, simpática, pero hasta que el momento que la conoces. De hecho, como que dan a conocer, bueno, obviamente desde el principio se ve que está encerrado, bueno, que tiene encerrado un tipo. Pero hay una escena donde va con este cuate, pasan a una farmacia antes de ir a su casa de ellos, donde mientras él va a la farmacia, ella ve a un niño que está jugando con su camioncito, va y le quita el camioncito y luego ya lo tiene ahí para, y se lo va a dar a su otro juguete para que juegue también con él y con ella. Y pues bueno, están enfermos los dos en varios sentidos, muchos sentidos. Y pues bueno, no está, les digo, no está tan mal. El final se me hizo un pésimo final, pero no se me hizo tan mal a la película en sí. Y pues si la quieren ver, pues no les diría que no, pero de todos modos no es así que digan, esta no puede faltar. Pero pues ya conozco cómo me salen estas películas. Yo creo que va a haber peores que esta. Y
y esperemos que mejores. Pero bueno, este nada más está pasable, así que si les interesa Sick for Toys del 2018, pues ahí está para que la vean. Si no, pues no se pierden de gran cosa. Y bueno, esa fue la película del día 1 de Navidad Muda. Regresamos mañana con la siguiente película. Vamos a dormir, nos preparamos para la Navidad.